cómo piensa su rol y cuáles son sus prioridades en este 2022 que se aproxima, tan decisivo para Brasil y para la región en su conjunto. Hola, Bernarda. Primero, en primer lugar, es un placer para mí hablar con la televisión pública. Quería decirte que mi papel en este momento en la política brasileña es intentar organizar las fuerzas de izquierda y las fuerzas democráticas con el objetivo de derribar al actual gobierno que es de extrema derecha y que es un gobierno que no está gobernando al país. En realidad, Brasil no tiene gobierno. La segunda cosa es que tengo un enorme deseo de recuperar a Brasil. Yo tengo el deseo de que si soy candidato en Brasil y gano las elecciones, intentar reorganizar a Sudamérica. Porque hay algo sagrado. O nosotros nos convencemos de que individualmente somos frágiles y débiles y que si nos unimos en un programa de desarrollo, de crecimiento, de comercio exterior, involucrando a nuestras universidades, a nuestros empresarios, involucrando a nuestros sindicatos, creando instituciones multilaterales fuertes, podemos hacer un contrapeso a la guerra fría entre Estados Unidos y China, la llamada guerra tecnológica. Debemos recuperar posibilidades de hacer la diferencia como bloque, como homogéneo. Yo sueño con eso, creo en eso, casi lo logramos hacer y creo que Latinoamérica vivió el mejor momento cuando estuvieron los gobiernos progresistas. Hubo más crecimiento, mejor distribución de renta, más aumentos de sueldos, más universidades. Es posible crear un otro mundo a partir de nuestra querida Sudamérica. Presidente Lula, ¿cuáles serían las bases de este marco de alianza y cuáles los límites también para la construcción de esta alianza? Los límites de la construcción de la alianza es la defensa de los principios democráticos. Esta alianza se construirá en base a un programa que pueda despertar en el pueblo trabajador la seguridad de que la economía va a crecer, de que tendrá más empleo y que va a usufructar los beneficios de este crecimiento. Tengo un compromiso, Bernarda, y sé que es una gran responsabilidad, porque si vuelvo a ser presidente de la República Brasileña, debo hacer más de lo que hice la primera vez. Y también tengo que hacer más en mi contribución o en la contribución de Brasil a la integración de Sudamérica. Yo realmente lo creo. Ya sé los errores que cometimos. Conozco las ingenuidades que teníamos cuando intentábamos discutir la alianza. Había una gran desconfianza. Y bueno, eso tiene que romperse. Latinoamérica, Sudamérica, no nació para ser pobre eternamente. En algún momento vamos a tener que convertirnos en una región desarrollada y eso depende de nuestros gobiernos. No necesitamos depender de los Estados Unidos o de la Unión Europea o de China. Tenemos que depender de nosotros mismos. En la nueva oleada progresista, ¿qué cosas hay que fortalecer en términos de gobiernos y qué errores habría que modificar? No quiero discutir qué pasó conmigo. Porque eso es menos importante que lo que quiero que suceda para el pueblo brasileño, para el pueblo argentino y para el pueblo de Sudamérica. Creo que nosotros necesitamos fortalecer instituciones multilaterales que nos ubiquen en una posición de independencia respecto al mundo. Por ejemplo, el Banco del Sur. Podríamos haber creado el Banco del Sur. Y lamentablemente no lo creamos. Podríamos haber creado más asociaciones tecnológicas y científicas entre nuestras universidades. Podríamos implementar. Cuando yo creé UNILA,
que yo soñaba, que yo soñaba con una gran universidad latinoamericana para que a gente crease para que creáramos una doctrina latinoamericana, sabe, con profesor latinoamericano, con un estudiante latinoamericano, para que a gente tuviera para que tuviéramos un ejemplo de creatividad, sabe, en una nueva universidad. Lamentablemente, sabe, a UNILA está funcionando, UNILA funciona, mas muito pero en mucho menor medida de lo que yo preveía. Y estoy convencido que debemos crear el Banco del Sur, debemos crear el Consejo de Defensa de Sudamérica y vamos a tener que crear otros mecanismos en el que no se dependa del gobierno, porque es necesario separar el rol de nuestras relaciones internacionales, el papel de las instituciones multilaterales, el rol del Estado como el rol del gobierno. Presidente Lula, usted hablaba de la diferencia entre políticas públicas a largo plazo y políticas coyunturales de algunos gobiernos. ¿Sobre qué base podría reconstruirse el Mercosur? Un poco lo dijo en términos de políticas de Estado para hacer una alianza mucho más fuerte de lo que fue en su momento. Yo podría te dar un ejemplo. Podría darte un ejemplo, Bernarda. Al comienzo de mi gobierno, la gran discusión que había en Sudamérica era la implantación del ALCA, el Acuerdo de Libre Comercio de las Américas. Y nosotros creíamos que no era posible aceptar el ALCA, porque ALCA no tenía en cuenta a los menores, para los países más chicos. Era casi un acuerdo directamente entre la industria brasileña con la industria norteamericana. Y nosotros no lo queríamos. Y decidimos fortalecer al Mercosur. Cuando empezamos la relación entre Brasil con Argentina, por ejemplo, todo el flujo comercial con Argentina era de solo 9 mil millones de dólares. En el 2011, nosotros teníamos 39 mil millones de dólares. O sea, 30 mil millones más. Y ahora solo tenemos 16 mil millones de flujo comercial. Es muy poco. Porque Argentina tiene un potencial extraordinario. Brasil también. Es necesario que los países más grandes ayuden al crecimiento de los países más chicos, facilitando el comercio, haciendo que empresas puedan instalarse en estos países y producir para exportar para nosotros mismos. Entonces, la política de Estado que nosotros probamos que funcionaba, el acuerdo automotriz con Argentina fue un éxito sensacional. Y nosotros podríamos seguir haciendo cosas, creciendo juntos. Siempre creo que la relación no es hegemónica entre un país y el otro. Nosotros debemos construir una asociación. Siempre una rodovía siempre de dos mãos. Tiene que ser una pista de ida y vuelta. Deben ganar los dos países. Los dos países deben sentir cómodos. Y el resultado de esa comodidad debe ser la mejor calidad de vida del pueblo. Ya lo hicimos una vez. Lo hicimos con competencia. Y podemos con mucho más competencia ahora.